Muy buenas noches, bienvenido, bienvenida a 8 a Diario Noticias. Mi nombre es Valeria Marcial. Estamos totalmente en vivo a través de Facebook Live, es decir, vía streaming en Revista Perfil Veracruz. Así nos encuentra a través de Facebook e Instagram y a través de Twitter es @perfil_veracruz. Así es como estamos en nuestras plataformas. Usted ya puede encontrar en las tiendas de autoservicio, en los cafés y puestos de revista la edición de este mes. En portada está el empresario Rubén Carrasco, mejor conocido como El Coyame, y en la contraportada, bueno, pues vamos a echar el gol porque hace ratito lo escuché en Mujeres desde Adentro, pues la una de las bebidas más ricas, por cierto, digo, yo que soy de allá de Los Tuxtlas, pues bien que conozco el sabor de esta agua mineral riquísima de este reconocido empresario. Entonces, si usted puede, pues ahí puede buscar la esta deliciosa agua. Vámonos con la información. Lo que ha trascendido hoy y políticamente está en la agenda es la detención del exfiscal general del estado de Veracruz, fiscal Jorge Winkler Ortiz, ahora, bueno, Jorge N., quien pues fue servidor público en el periodo coincidente con la administración del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares. Contra Jorge Winkler, que por cierto acaba de llegar hace unos instantes a las 8:24-25, pues fue detenido y ya fue detenido en Puerto Escondido y ha sido trasladado ya a los juzgados en Pacho Viejo y ahorita en unos minutos le vamos a dar toda la información referente a el proceso que va a estar llevando a cabo. La detención fue por parte de elementos de la Sedena y elementos de la Secretaría de Protección Ciudadana en coordinación con elementos de la Fiscalía General del Estado. Recordemos que había una orden de aprehensión girada en su contra. En otro tema, hoy es 25 de julio y es Día Internacional de la mujer afrolatina, afrocaribeña y de la diáspora. Por cierto, hoy también es Día Naranja, el 25 de cada mes. Es una acción como parte de una campaña para eliminar la violencia contra las mujeres. No solamente se trata de vestir de naranja, hoy no traigo naranja, pero eso no significa que no estemos a favor de la lucha contra la violencia. Es más allá del mensaje de portar un naranja, de llevar un color naranja, sobre todo los hombres e incluso algunas mujeres. El tema es las acciones para erradicar la violencia en contra de las mujeres. Eso es lo verdaderamente importante. En el tema internacional, el director general de la Organización Mundial de la Salud declaró que el brote de viruela símica constituye pues ya una emergencia pública de importancia internacional, con más de 16,000 casos de viruela símica reportados en 75 países del mundo desde principios del 2002. El director general de la OMS, doctor Tedros Adhanom, declaró pues este fin de semana que el brote de la enfermedad constituye ya una emergencia de salud pública de importancia internacional. Otro de los temas que más ha trascendido en la agenda del día, la agenda mediática, por así decirlo, es que en Canadá, bueno, pues la Real
policía montada, dijo que, bueno, varias personas habían muerto en el ataque registrado en la provincia de Columbia, pero no ha especificado cuántas son las personas, toda vez que varias murieron en un tiroteo durante esta madrugada de lunes. Los tiroteos se dan en la ciudad de Langley y pues se pidió a los residentes que se mantuvieran en alerta y alejados de la zona del incidente. Por cierto, hay que aclarar, las víctimas en su mayoría fueron personas en situación de calle o que no tenían un hogar. Y se ha dicho que pudo haberse tratado de un ataque en directo hacia estas personas. Las autoridades japonesas han ordenado la evacuación de las zonas habitadas situadas a menos de 3 kilómetros del volcán Sakurajima de la isla Yushin en el sureste de Japón, incluidas partes de la ciudad de Kagoshima. La medida responde a la información entregada por la Agencia Meteorológica de Japón, que ha elevado al nivel 5 el máximo la alerta por la erupción de este volcán, que está lanzando rocas de hasta 2.5 kilómetros de distancia de los cráteres, denominados Minamidaiki y Showa. Pues en esta información se ha detallado que las cenizas y las rocas volcánicas podrían llegar a zonas pobladas debido a los vientos y las vibraciones provocadas por la erupción y que podrían provocar también la ruptura de cristales de ventanas. ¿Tenemos el estado del tiempo? No. ¿Sí? Vamos al estado del tiempo para hacer un pequeño corte. Y regresamos. El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA, señoras y señores, le da un pronóstico del tiempo para este lunes 25 de julio. Vea usted, paso de la onda tropical número 15 sobre el occidente, ya pasó sobre el sur, el centro, nublados con precipitaciones en todas estas regiones. Viene la número 16, vea, la península de Yucatán inmediatamente se carga de nubosidad, va hacia el sureste mexicano. Bueno, habrá aumento de nublados con precipitaciones para esta noche en todos estos puntos de nuestro territorio, con precipitaciones que pueden llegar a ser de fuertes a muy fuertes. Habrá algunas sí de muy fuertes e intensas. Vea usted, por toda la humedad que viene del Pacífico, en lo que es el estado de Sonora, en Chihuahua, partes importantes también de Durango, de Sinaloa, de Nayarit, de Jalisco, de Colima y de Michoacán. No se diga, en Guerrero. También esperaremos para esta tarde-noche precipitaciones de ese tipo, pero que el centro de moderada a fuerte, el norte y noreste, también algunas ligeras o moderadas para esta noche en la República Mexicana. Todos los estados de nuestro territorio, incluyendo la península de Baja California, con algunas precipitaciones. Para el día de mañana martes 26 de julio, seguiremos observando el paso de las ondas tropicales. Ve usted, la número 16, la 15 se va internando en el océano. Tenemos una zona de baja presión con alto potencial para generar un nuevo ciclón tropical en las próximas horas. Nublados en la mayor parte de la República Mexicana, con precipitaciones para el día de mañana. Algunos lugares de moderada a fuerte, algunos de fuerte a muy fuerte y de muy fuerte e intensa en lo que es el noroeste, el occidente de la República Mexicana y en algunos puntos del sur de nuestro país. Para la Ciudad de México, este martes 26 de julio, seguiremos esperando justamente el cielo medio nublado por la mañana, parcialmente soleado por la tarde, noche ya se incrementa la nubosidad, una temperatura mínima por la mañana de 13 a 15 y la máxima de 22 a 24 grados Celsius aquí en la capital de la República Mexicana. Precipitaciones, claro está, de moderadas, ocasionalmente fuertes en la capital del territorio nacional. Yo soy Jaime Albarrán Asensio desde el Servicio Meteorológico Nacional.
Continuamos totalmente en vivo a través de 8 a Diario Noticias. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que las dos pistas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México pues ya se encuentran funcionando. ¿Por qué? Bueno, durante las últimas horas del domingo, debido a la lluvia, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó vía redes sociales que había desprendimiento de gravilla, y bueno, pues también ahí se supo a través igual de redes sociales que pues había algunos baches en la pista, y entonces pues se suspendieron tanto los despegues como los aterrizajes. Algunos usuarios pues también tuvieron que pues sufrir estas afectaciones. Algunos vuelos fueron desviados a otros puntos, por cierto, no al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, aunque el presidente lo dijo, que ahorita ahí lo dice, pues no se desviaron para allá. Bueno, el presidente dice que además la terminal tiene un problema estructural debido a actos de corrupción del pasado, y aclara que la entrega de maletas pues es responsabilidad de las aerolíneas y no justamente del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a quien por cierto acaban de cambiar de director. Vamos a ver las imágenes. Estuve con el secretario de Comunicaciones, con el subsecretario de Comunicaciones, con el director de ASA, y estuvimos hablando del aeropuerto de la Ciudad de México, de que tiene un problema estructural desde que lo construyeron. Hubo ahí un fraude. La terminal, sí, dos, tiene hundimientos, además de que el terreno no era el más adecuado, no es el más adecuado, y eso que está más cerca del Peñón, del cerro, imagínense donde querían hacerlo, en el lago de Texcoco. Bueno, hacen la terminal 2 y no tiene sostén y se hunde o está emergiendo la estructura. Entonces tenemos que buscar la forma de apuntalarla con columnas por cuestiones de seguridad. Gobierno de México. Pues ahí están las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por cierto, ya en otro tema, un tema muy agradable, pues el primer lunes del Cerro se volvió a festejar, y en esta ocasión pues ya se celebran los 90 años de la fiesta de la Guelaguetza en Oaxaca, un estado maravilloso que lo tiene todo. En el auditorio de la Guelaguetza, con la presencia del gobernador Alejandro Murat y su esposa Ivette de Murat, arrancó la máxima fiesta este lunes 25 de julio, misma que por cierto concluirá el 1 de agosto. También hay que mencionar que de visita estuvo la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, así como la secretaria de Energía, Rocío Nale, quienes estuvieron acompañando al gobernador en este primer lunes del Cerro. Oaxaca comparte con el mundo hoy en día el fervor de sus tradiciones, color, música y bailes, que son la combinación perfecta en un evento sin igual. Y es que pues después de 2 años de pausa, hoy Oaxaca pues vuelve a bailar y entregar el corazón en este primer lunes del Cerro. Por cierto, uno de los bailes o danzas emblemáticas que siempre se ve y que de las que más se espera en la presentación de todos los bailes regionales, pues fue la presentación de el Flor de Piña, donde esas mujeres oaxaqueñas bellísimas portan con elegancia el huipil y bailan del lado derecho con una piña. De verdad que es algo extraordinario poder ver todo este momento de color y de magia que se vive en Oaxaca. Y bueno, regresando ya a la realidad de lo que pasa en México, pues al menos 6 personas murieron, entre ellos una mujer, tras el ataque a tiros a un centro de rehabilitación de adicciones la madrugada de este lunes en el municipio de Tlaquepaque, pues allá en Jalisco. La Fiscalía General del Estado confirmó que el ataque fue realizado cerca de la medianoche por un grupo de personas armadas, que dejó como saldo 4 hombres y una mujer fallecidos en el lugar.
mientras que pues otro de ellos murió cuando fue trasladado a los servicios médicos. En otro tema, vámonos ya a temas un poquito más políticos. El coordinador de la Junta de Coordinación Política de la 65ª Legislatura, es decir, en la Cámara de Diputados en San Lázaro, Ignacio Mier Velasco, bueno, pues afirmó que en el Parlamento abierto se analizarán las 49 iniciativas que hay en materia político-electoral, además de que aseguró, ojo, que habrá un amplio debate y difusión sobre todo lo que atañe a la reforma electoral. Vamos a verlo. Hola, compañeras y amigos, ¿qué les platico? El día de hoy, la Junta de Coordinación Política aprobó la realización de los foros de Parlamento Abierto para la reforma electoral. ¿En qué consiste la reforma electoral? Lo que ustedes decidan, lo que se discuta, lo que se debata abiertamente. No es solo la iniciativa del presidente de la República, es la de 49 diputadas y diputados que lo hicieron de manera individual o a través de sus partidos políticos. Tenemos la iniciativa de reforma electoral por parte del Partido del Trabajo, ya la va a presentar el Partido Verde, ya la hizo lo suyo el Partido Acción Nacional, de tal manera que tenemos material, van a ser 22 foros, inscríbanse, mensaje está dirigido a todos los mexicanos y mexicanas, especialmente a los que les interesa el derecho electoral, las leyes electorales y tener un país más democrático, que es la aspiración, eso sí, estoy seguro, de todas las mexicanas y mexicanos. Mando un saludo, bonito fin de semana. Hola, compañeras. Por cierto, y también quien se refirió a este tema hoy en entrevista, luego de una reunión de la Junta de Coordinación Política y eventos que se tienen ahí en San Lázaro, fue el diputado coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, quien es actualmente presidente de la JUCOPO, Rubén Moreira. Ellos señalan que si bien la moratoria constitucional que el PRI anunció, pues no los limita para que ellos puedan participar en lo que serán los foros referente a la reforma electoral. El Parlamento contiene iniciativas de todos los partidos y eso se va a discutir. Segundo, somos claros, la coalición va por México, que es una coalición también legislativa, no va a aprobar la iniciativa que envió el señor presidente de la República. Y yo aclaro todo, ¿no? Sigue en pie, claro. La moratoria existe, porque así se distribuyó por las directivas de los partidos. Pero los partidos propusieron estos foros van a desarrollarse porque la Junta de Coordinación Política toma sus votaciones por mayoría y es un órgano de la Cámara. Dice quienes son parte de los órganos de dirección tenemos que acudir al mismo. Yo no tengo confusión. Nosotros estamos en moratoria. Esa es la instrucción que dio las dirigencias nacionales. Pero la realización de los foros no riñe con la moratoria. Forma parte del trabajo de los legisladores. Imagínese usted que no asistiéramos a discutir. Yo creo que sí. Ahora, la esencia de la moratoria es detener la destrucción de las instituciones democráticas. Y en eso hemos sido claros todos. El Parlamento contiene. Pues ya en otro tema, hoy el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, informó que la Comisión Nacional de Elecciones sostuvo ya una reunión de trabajo en la que van a revisarse los resultados, se van a coordinar los trabajos de organización del partido en el Estado de México y que además, bueno, pues realizó una valorización de los perfiles. Vamos a ver lo que dice Mario Delgado, dirigente de Morena, quien da los nombres de los, pues ahora sí que de las cuatro corcholatas del Estado de México. Y hoy les doy a conocer que quienes irán a esta encuesta final y que tendremos que dar a conocer a más tardar el próximo 10 de agosto, es la maestra Delfina Gómez, es el compañero Higinio Martínez, el compañero Horacio Duarte y el compañero Fernando Vilches. Son los cuatro finalistas que la Comisión de Elecciones valoró, deben de ir a la segunda encuesta final. Habrá dos empresas encuestadoras nacionales levantando al mismo tiempo y con la misma metodología, dos encuestas espejo para garantizar la certeza, la certidumbre, la transparencia en este proceso. Ya nos hemos reunido
con los cuatro finalistas. Ella y ellos saben que van a esta segunda etapa. Y bueno, vamos en tiempo y forma por lo señalado en la convocatoria. Y hoy les doy... Por cierto, en las imágenes que usted estaba viendo en pantalla hace unos instantes, ahí también se puede ver coladito, por ahí andaba el aspirante a suceder, a renovar la dirigencia de Morena, Esteban Ramírez Cepeda, también acompañado del secretario general del partido aquí en Veracruz, Yair Ademar. Así que bueno, pues andan haciendo grilla, ¿no? A eso se dedican, entonces pues están muy, muy atentos. Quiero presentarle una información que desafortunadamente, más allá de contar lo sucedido, es para que usted también ponga mucha atención. A finales de junio, la actriz Verónica Bravo, conocida comediante de Backdoor, pues sufrió el robo de su celular, así es. Y a través de un video de sus redes sociales, relató cómo los ladrones ingresaron a sus aplicaciones del banco, de BBVA en específico, de BBVA Bancomer, y accedieron a todos sus ahorros, o sea, en cero le dejaron la cuenta. Y al hacer el reporte al banco, pues, se deslindó. Vamos a ver las imágenes. A finales de junio me robaron mi celular, solo mi celular. No me robaron mi tarjeta, no me robaron mi cartera, solo mi celular. Mi celular no tenía guardadas mis contraseñas, no tenía foto de mi INE, no tenía absolutamente nada, y sin embargo los que me robaron el celular pudieron entrar a mi aplicación de BBVA Bancomer y me robaron todo mi dinero. No pasó lo mismo con la de Santander, solamente con la de BBVA. Me robaron todo el dinero que tenía ahorrado de toda mi vida profesional y de todo mi trabajo. BBVA ya me dijo 2 veces que no me van a regresar mi dinero y que no se van a hacer responsables por ese robo. Este video es el cumplimiento de la advertencia que les hice. Voy a agotar mis recursos mediáticos y voy a pedirle a toda la gente que quiera apoyarme que comparte este video para que todos los usuarios sepan que la aplicación de BBVA Bancomer no es segura. Es fácil de usar, pero no es nada segura. Y no solo eso, sino que BBVA Bancomer se burla de la confianza que los usuarios tenemos en ellos y dice, cuando te roban tu dinero, estás absolutamente sola y yo no voy a hacer nada. Estoy muy enojada. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y ya le vamos a mantener informado sobre todo lo que está pasando allá en Coatepec, allá en la zona de Pacho Viejo, sobre la detención del exfiscal Jorge Winkler Ortiz. Vamos a una pausa. El acta de inauguración en el pueblo de El Fortín, hasta hoy municipio de Córdoba, se declara municipio de Fortín, a la que hasta hoy fue congregación de Córdoba. Será por un decreto de la legislatura veracruzana del 27 de diciembre de 1954, en el que por ser un centro de atención por sus características dentro de la industria del turismo internacional, que se eleva a la categoría de villa al entonces pueblo de Fortín. Y a los 12 días del mes de noviembre de 1959, la legislatura veracruzana elevará por su progreso a la villa de Fortín a la categoría de ciudad. Así es como la antigua ranchería de Loma del Fortín pasa a ser un pueblo, más adelante una villa, hasta que hace 63 años es ciudad, como cabecera del municipio del mismo nombre, Fortín.
Como le decía yo desde un principio, este lunes se realizó la detención del exfiscal general del estado, Jorge Winkler Ortiz, exfiscal general de Veracruz. En este sentido, la Fiscalía General del Estado, una que pues él encabezó en su tiempo, informó que elementos de la SEDENA, de la CNI, de la Nacional de Investigación, y de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en colaboración con la Policía Ministerial de Veracruz, cumplimentaron en Puerto Escondido, Oaxaca, orden de aprehensión en contra de Jorge N., exfiscal general del Estado de Veracruz, por los presuntos delitos de desaparición forzada y privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, objetivo prioritario de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz. Respetando sus derechos humanos y el debido proceso, será presentado en audiencia inicial ante el juez de proceso y procedimiento penal oral del 11º Distrito Judicial de Xalapa, con sede en Pacho Viejo, pues para que sea definida su situación jurídica. En ese sentido, está usted viendo también imágenes, porque le mencionaba yo que, bueno, Jorge Winkler ya ingresó a los juzgados de Pacho Viejo, ya a las 8:20 ingresó a estos juzgados fuertemente resguardado en un operativo. Jorge Winkler fue trasladado vía aérea del vecino estado de Oaxaca a Veracruz. Se llevó a revisión para verificar el estado de salud en el que se encontraba, como se hace con todos los detenidos, y en este caso, pues, en este momento está siendo presentado ante un juez de distrito en Pacho Viejo, donde pues ya está casi por iniciar la audiencia. También está usted viendo en pantalla imágenes de cómo fue la llegada de elementos de la Fiscalía General del Estado, quienes, pues, en este caso están presentando la denuncia por los delitos de desaparición forzada y privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro. Jorge Winkler, por cierto, pues era originario de Oaxaca y pues allá fue detenido. En ese sentido hay reacciones, y una de las reacciones que desde luego se esperaba era de una gran compañera de batalla y de guerras, por así decirlo, de la diputada federal por el PAN, Marijose Gamboa. Tenemos un extracto de lo que dio una pequeña entrevista, porque ella acudió ahí a los juzgados de Pacho Viejo a acompañar a el exfiscal general Jorge Winkler. Pues solamente a través de su familia, pues lo poco que nos enteramos en la mañana, ¿no? Que lo detuvieron y a través, bueno, pues de sus abogados, que seguramente ya estarán en camino. Esperando recurrir al amparo. Pues yo creo que sí, esperaría yo que en la audiencia de vinculación que se llevará a cabo, que se tiene que llevar a cabo, de acuerdo al nuevo sistema de justicia penal de manera inmediata, creo que sea puesto en libertad, porque las imputaciones estoy segura que son falsas. Sin embargo, pues habrá que esperar, ¿no? Si no se resuelve en esta audiencia, pues habrá que recurrir a todas las herramientas legales que están. Pues solamente a través de su familia. Vamos a una breve pausa y continuamos con la información.
Seguimos totalmente en vivo. Recuerda que nuestras redes sociales son Revista Perfil Veracruz, tanto en Facebook como en Instagram, y en Twitter es @perfil_veracruz. Pues aquí está la revista, que está en la edición de este mes, en Perfil Veracruz, Política Empresarial y Social, así que pues usted no se la puede perder. Hoy el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, en conferencia de prensa, por cierto, donde él dijo hasta ese momento que no tenía conocimiento sobre la detención de Jorge Winkler y prefirió que fuera la Fiscalía General del Estado quien hiciera el anuncio oficial de la detención del exfiscal Jorge Winkler. Bueno, pues también habló del tema de los delitos. Ahí dijo que, por cierto, va a la baja la incidencia delictiva a nivel estatal y pues también nacional, y se debe principalmente a la atención de las causas de la violencia y la inseguridad hechas por el gobierno de la Cuarta Transformación. Y es que, sustentado con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, destacó la disminución de en un 21% respecto a la incidencia registrada en el año inmediato anterior, es decir, en el 2021. Estamos en este punto, por cada 100.000 habitantes, estamos acá hasta al final. Se ha querido mencionar que persiste, o pareciera que persiste, el mismo nivel de violencia, y esto no es así ya. Estábamos buscando que en junio pudiéramos detener la cifra en un promedio de 3 homicidios por día. De 8 que nos la dejaron, de 8 homicidios diarios, si tan solo en Coatzacoalcos se daban 3 homicidios diarios, de 2 a 3 homicidios diarios, en esas épocas nefastas del 2015, 2017, o incluso atrás, cuando se empezó a descomponer las cosas en el 2011, comparados con el 2021, 11% menos, ¿sí? Y mayo con menos 19.8%. O sea, ya veníamos bajando, la que sigue, y todavía más. Y aquí está mes con mes, bastante considerable. Estamos en este punto por cada... En otro tema, este fin de semana las familias cordobesas vivieron un domingo alegre y diferente durante la Carrera del Color 3 y 5 kilómetros, la cual fue organizada por la Coordinación Municipal del Deporte, bueno, COMUDE, para lograr la rehabilitación de una cancha deportiva con los recursos obtenidos. El presidente municipal, Juan Martínez Flores, refuerza el compromiso asignado desde el inicio de su administración de impulsar el deporte en el municipio, así como la convivencia familiar con estas carreras que son realizadas con el mismo propósito. Hay que señalar que esta carrera estuvo muy concurrida y pues se destacó por la presencia de familias quienes pudieron disfrutar a lo largo del primer cuadro de la ciudad de Córdoba pues de este evento. Son este tipo de acciones las que van haciendo la diferencia en las administraciones. Y en otro sentido, hay video, vamos a ver el video. Más de 300 corredores se dieron cita esta mañana de domingo para participar en la Carrera del Color, donde el presidente municipal, Juan Martínez Flores, dio el banderazo de salida. La Carrera del Color, diversión y alegría. Y a fin de disuadir y prevenir la delincuencia durante la temporada vacacional, la Dirección de Protección Ciudadana y Movilidad se prepara con el operativo de vacaciones de verano, con la implementación de más patrullaje en instituciones bancarias, colonias, escuelas, y brindar ayuda a los turistas que pudieran arribar a ese municipio. El director del área, el capitán de Marina, Enrique Morales Tolentino, informó que será a partir del 29 de julio, es decir, un día después de que oficialmente, como marca el calendario, salgan de vacaciones los pequeños, que concluyen las actividades administrativas y educativas de los diversos planteles, pues se va a iniciar formalmente este operativo. En otro tema, en Río Blanco, con la dinámica Cupcake con perspectiva de género, personal del Instituto Municipal de la Mujer en Río Blanco conmemoró este 25 de julio el Día Naranja para actuar
generar conciencia y prevenir la violencia contra las mujeres y niñas. La actividad consistió en girar una ruleta para resolver preguntas referentes a los derechos de la mujer y generar una retroalimentación sobre cómo se logra una vida libre de violencia en los entornos familiar, social, de pareja, educativo y laboral. En este sentido, al respecto, la titular de INMUJER, Michelle Marcelino, destacó que los derechos humanos fue el eje central de la dinámica, ya que las participantes hablaron y crearon conciencia sobre el derecho de la mujer en la política, sus derechos sexuales y reproductivos, así como el derecho a la educación y a la salud, entre pues otros temas. En Misantla, como un hecho histórico por la cantidad de votos emitidos, resultado de la buena convocatoria emitida desde el ayuntamiento que representa el alcalde Javier Hernández Candanedo, pues este domingo se eligió a la reina de la Feria Patronal Misantla 2022. Se trata de Jessica Zulema Durán Guzmán, quien, bueno, pues va a ser coronada. Esto va a ser en el Parque Morelos, donde fue el escenario donde se definió a la reina de la Feria Patronal, en honor a la Virgen de la Asunción. Se espera que el próximo jueves 11 de agosto sea coronada Jessica Durán primera como parte de la inauguración de las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Asunción 2022. Así que pues allá va a haber fiesta y entonces si usted quiere irse a distraer, pues váyase para Misantla. En otro tema, en Boca del Río, presentando los magníficos contrastes que presenta Boca del Río, su belleza, tradición y modernidad, se inauguró la exposición fotográfica Boca en tus manos, siendo la primera actividad de las fiestas de Santa Ana 2022. Fue el presidente de Boca del Río, Juan Manuel de Unanue Abascal, acompañado por la doncella del mar, Pamela Reynolds Vera, que por cierto este fin de semana ya fue coronada, y los artistas de La Lente, Hugo Garrido Montiel, a quien por cierto desde este espacio le mandamos un afectuoso saludo y un gran reconocimiento por esas magníficas fotografías que cada mañana y cada noche y durante todo el día siempre nos anda entregando. También estuvo Gopar y Balam Gómez. Esta exhibición estará presente a partir de este lunes hasta el domingo 31 de julio en las instalaciones del Teatro Fernando Gutiérrez Barrios, ubicado en la cabecera municipal. Así que la invitación es que si usted pues quiere ir a disfrutar de esta muestra fotográfica, de verdad 100% recomendable. En otro tema, el titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, Siop Elio Hernández, informó que serán entre 30 y 40 obras de reconstrucción en municipios afectados, principalmente por lluvias. Ello lo detalla en entrevista. Y pues él señala que la mayoría de estas son trabajos de rehabilitación, muro de contención y fracturas de carreteras. Son como parte de los trabajos que viene realizando el gobierno del estado para la rehabilitación de la infraestructura carretera. Todavía en eso, ya los deslaves ya se atendieron, prácticamente nos echó mucho la mano los municipios, y ahorita estamos todavía en espera de que nos asigne el recurso para empezar ahí a hacer las obras. Bueno, ya estamos haciendo ahí los levantamientos junto con la ST, junto con Protección Civil, para ver los montos y esperemos a la verdad empezar a hacer las obras de reconstrucción. Obviamente, digo, ya los caminos ya están liberados, pero bueno, hay que hacer varias obras. ¿Todavía? Híjole, mira, hasta ahorita más o menos tenemos un número entre 30 y 40 obras. La mayoría son muros de contención, digo, los deslaves ya los atendieron, muros de contención y algunas fracturas de las carreteras, más que nada, ¿no? Fueron eso. ¿Ya se tienen las licitaciones? ¿Mande? ¿Las licitaciones para estas obras ya se tienen? No, digo, apenas estamos en los presupuestos, de ver cuánto va a ser, después pedimos el dinero y bueno, de eso ya depende si la federación nos manda algo o si no nosotros, con dineros propios, tenemos que atenderlos, pero apenas estamos en la evaluación de todos los daños. ¿En qué municipios van a ser? Mira, más que nada en Atlahuilco, Soledad Zompa, creo que también pegó mucho acá en el sur, en Las Chuapas. Esos grandes son los municipios que nos pegó ahorita el último. El Centro de Salud Animal que se construye en Emiliano Zapata, muy cerquita de aquí, de la capital veracruzana, pues ahí no se hará investigación de los casos de envenenamiento de perros y gatos que se han dado y que han sido reportados por rescatistas, declaró el alcalde Eric Ruiz Hernández. Detalló, y hay que ser muy claros, que en este tipo de sitios o en este sitio se van a efectuar labores preventivas para evitar el maltrato de animal y atenderá la salud
de las diversas especies que lleguen hasta este inmueble. Vamos a ver lo que dice. Diferenciar porque lo que es el Centro de Salud Animal tendrá unas funciones como tal. No se encargará de investigar que en este caso se presentaron unos casos de envenenamiento, que lo que nos comentan estas personas es que no son casos nuevos, ya son casos de años, sin embargo, pues están preocupados porque se siguen repitiendo y nosotros lo que tenemos que hacer pues es asesorar, dado que a nosotros nos toca la prevención y la sensibilización de la población para que esto no suceda. Dado que ya sucedió, pues se tienen que presentar las denuncias correspondientes y ya es otra dependencia, otra instancia la que tiene que hacerse cargo de la investigación y las sanciones correspondientes. Sobre este tema, no hemos tenido como tal el acercamiento, pero fue algo de lo que se trató en la reunión con estos animalistas rescatistas independientes y que vamos a tener el acercamiento pronto. ¿De cuántos casos estamos hablando que han ocurrido ya, digamos, en lo que te ha tocado a ti de tu administración? En este año nos comentan ellos, los rescatistas, que van aproximadamente 10 casos. Hay que diferenciar porque lo que es el Centro de Salud Animal tendrá unas funciones como tal. No se encargará de investigar que en este caso se presentaron unos casos de envenenamiento. La deforestación y explotación minera en los últimos 5 años en la región de Misantla, pues han desaparecido desafortunadamente por lo menos 4 cerros. De ello habló la dirigente del Partido Verde Ecologista en Veracruz, Eliane Isesma, y que pues no descartó que a través de representantes del partido en el Congreso pues se pida una investigación respecto del tema. Sobre todo en el distrito de Misantla han desaparecido montañas. Sí. Y eso de alguna manera ha venido a generar pues conflictos de tipo ambiental. Nosotros siempre estamos preocupados por el calor y por la tala inmoderada, pero imagínate el daño ecológico que significa no solo tirar un árbol, sino tirar un cerro, que desaparezca un cerro. Tengo entendido que hay algunos lugares que tienen ya sus permisos de minería, pero creo que se tienen que regular, que se tienen que seguir, que ver, hacer una investigación, qué lugares tienen los permisos para explotar los materiales pétreos y qué lugares ya no. Porque si no, un día, el menos pensado, de aquí a Misantla, en vez de sierra, vamos a tener un solo llano. Y es importante que se regule esa parte de la explotación de este material pétreo. Yo podría decirte que en los últimos 5 años que he estado recorriendo la sierra constantemente, fácil han desaparecido 3 o 4 cerros. Pero es cuestión de hablarnos con el grupo legislativo que tiene el Partido Verde y es muy probable que pidamos a alguna de nuestras diputadas que se haga un exhorto o alguna investigación sobre la explotación de este material. Sobre todo en el distrito de Misantla, han desaparecido La educación no tiene color, afirmó el secretario de Educación en la entidad, Roberto Señasen Escobar García, al entregar más de 90 escrituras a escuelas de los municipios de Emiliano Zapata, Alto Tonga, Ayagualulco, Jalcomulco, Las Vigas de Ramírez, Misantla, Nauta, Tenochtitlan, Totutla, Villa Aldama, Jalapa, Atzalán, Coatepec, Jalacingo, Juchique de Ferrer, Martínez de la Torre, Naolinco, San Rafael, Tlacolulan, Vega de la Torre y Yecuatla, esto gracias al programa Escuela Garantizada Escritura Garante.
Me parece que tenemos una imagen, ahorita la estamos pasando. En las instalaciones, esto lo dijo en las instalaciones de la telesecundaria Gregorio Torres Quintero, y este día inauguró con una inversión de 1,900,000 pesos, pues estas instalaciones, al construirse 3 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios. Ahí el funcionario se congratuló del rumbo que lleva la transformación educativa en la entidad veracruzana, de la mano desde luego del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, lo anterior con el respaldo de los diputados locales, federales y de autoridades municipales. Yacen García destacó que es un gusto entregar documentos legales cada semana a planteles de toda la entidad, pues ello da la certeza jurídica a los centros educativos y permite que puedan acceder a diferentes programas de obras y equipamiento, beneficiando a miles de estudiantes veracruzanos, en comparación, sin duda, con gobiernos anteriores, en lo que incluso se condicionaba el apoyo a cambio del voto. Y también señaló que se han entregado más de 1,600 escrituras, acortando el número de 12,598 escuelas que no tenían este documento. Algunas de ellas, dijo, pues esperaron hasta 122 años, y en esta ocasión la escuela primaria Benito Juárez en Totutla, que por cierto tiene 63 años de servicio, pues ya por fin cuenta con las escrituras. En otro tema, ya nada más para cerrar, 3 familias le dieron la oportunidad de un hogar a caninos rescatados por el refugio Patitas Suaves Jalapa, que realizó este fin de semana una pasarela de adiciones en la Calera Bodega de Briones. Vamos a ver las imágenes. Estas sí son gratas imágenes. Hacer una adopción? Pues realmente ya quería adoptar un perro desde hace mucho, y vi el Instagram de La Calera y estaba este evento, entonces dije, pues qué buena oportunidad. Y ya lo platiqué con mi mamá, pero no se veía muy convencida. Ya la convencí, le comenté la historia de Bailey y ya me dijo, bueno, está bien. Y pues listo. ¿Y cuál es la historia de hoy tu perrito? Pues lo llevaron al veterinario y lo iban a dormir, ¿no? Entonces le pusieron la anestesia, todo, ya estaba listo para que lo durmieran, y el veterinario le preguntó que, pues, cuál era el diagnóstico, y nada más le dijeron que pues ya no lo querían, que lo querían dormir. Y pues obviamente es algo pues muy cruel eso, ¿no? Entonces el veterinario se lo llevó y ya lo entregó al refugio. ¿Y te pusieron muchos requisitos para...? No, solamente una copia de mi identificación oficial y un comprobante de domicilio. Oye, ¿cuál es tu compromiso ahora? ¿Y la vida te va a cambiar? Porque pues sí, es tener un perro, es muchas responsabilidades, sacarlo a pasear, cuidarle, darle amor, que tenga una buena alimentación, y pues eso, es pues una gran responsabilidad y no es algo que se tenga que tomar a la ligera. Y pues claro que es una decisión que llevo pensándolo hace unos meses, y creo que, o sea, estoy muy segura de que pues está en las mejores manos. Organizado por el Club Rotarac Macuiltepet y La Calera Bodega, el Refugio Rescate Animal Patitas Suaves Jalapa llevó a cabo una pasarela de adopciones donde 3 caninos, desde cachorros hasta los de edad adulta rescatados, encontraron una familia. El refugio cuenta actualmente con 70 caninos bajo resguardo, ya que fueron rescatados en condiciones extremas de abandono o maltrato. Pero con la buena voluntad de Rosario Garduza, su esposo y sus 3 hijos, están en búsqueda de una nueva oportunidad a llevar una vida como la merecen, con cuidados y amor de un... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Rosario Garduza. Yo soy del Refugio Canino Patitas Suaves Jalapa. Nos dedicamos a rescatar, rehabilitar y dar en adopción perritos en situación de calle que estén realmente graves, como atropellados, macheteados, con tumores, con cáncer, mutilados, etcétera. Todos los perritos que han llegado a nuestras manos, hacemos todo lo posible por salvarles la vida. Los perritos que trajimos hoy aquí, los trajimos para que tengan una buena familia, porque
todos los perritos, cada uno tiene su historia. Todos, por ejemplo, tenemos a Rina, que fue rescatada en Rinconada. Ella fue una perrita que atropellaron y un mes completo estuvo sin atención médica. Entonces, cuando nosotros la encontramos, tenía su brazo con los huesos expuestos y totalmente secos. Entonces, no se le pudo salvar su patita, se lo tuvo que amputar hasta su hombro. Pero pues ahí está con vida. Eso no le impide tener una buena familia, no le impide tener una vida normal, que tienen una segunda oportunidad de vida. Entonces, nuestro fin es que todos los perritos que rescatamos sean acomodados en buenos lugares, con familias responsables, que no vuelvan a las calles. Todos están esterilizados, se les lleva un seguimiento. Y pues ese es el fin, ¿no?, de nuestra fundación: rescatar, rehabilitar, esterilizar y dar en adopción, que todos se encuentren en un lindo hogar. Además de esta actividad, el refugio recibe donativos en especie o económicos para la alimentación y atención médica de los peluditos, por lo que si estás interesado en apoyarlos, puedes comunicarte a través de sus redes sociales. Rescate Animal Patitas Suaves Jalapa. Pues ahí está lo que nos decían en Patitas Suaves Jalapa, y es rescatarlos, rehabilitarlos y dar en adopción. Eso sí es reconfortable, sin duda. Hacer buenas acciones. Ya nos vamos, gracias por el favor de su atención. La espero mañana, poquito después de las 8 de la noche. Mi nombre es Valeria Maciel y esto es 8 a Diario Noticias a través de Revista Perfil Veracruz. Muy buenas noches. We'll be right back.